¿Qué valoración hace la consejería de la situación del personal de enfermería en nuestra comunidad autónoma? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues la valoración es distinta en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la situación de una profesión y de una categoría laboral. En términos de plantillas, tenemos unos datos razonables. Es conocido que en atención primaria nuestra dotación en enfermería es la más avanzada de las comunidades autónomas en relación con nuestra población. Por otra parte, estamos desarrollando en atención hospitalaria, estamos ligeramente por encima de la media de ratios de enfermería en nuestros hospitales, de la media nacional, y estamos intentando avanzar desde el punto de vista de el desarrollo, por una parte, de las especialidades de enfermería y, por otra, de la atención más cualificada de las competencias avanzadas en enfermería. Y, finalmente, y afortunadamente, en los últimos dos años hemos podido dar un cierto empuje a las ofertas públicas de empleo en enfermería y a la movilidad también de este personal. De manera que ese es un poco el resumen, a expensas de que su señoría concrete un poco el alcance de su pregunta. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Pues mire, es que esta pregunta viene motivada por las condiciones laborales del personal de enfermería en nuestra comunidad, entre ellas el hecho de la igualdad salarial respecto a otras comunidades autónomas. Y no es para menos, ya que nuestras enfermeras y enfermeros ocupan el puesto 15 de 17 comunidades autónomas en cuanto a la atención especializada y sus salarios. Así es como mantienen ustedes a los profesionales en nuestra tierra. Ustedes que tienen esa línea argumental cuando se les dice que falta personal sanitario, sobre todo en el medio rural, y responden que es que nadie quiere ocupar esos puestos. Nosotros le decimos, incentive esas plazas para que quieran venir a trabajar. Quizá una retribución salarial justa e igualitaria les haría quedarse en nuestra comunidad. Pero ustedes prefieren no solo mantener a la cola salarial a las enfermeras y enfermeros de Castilla y León, sino que además en primaria les pagan un 24,36% de complemento específico, el más bajo de todo SACIL. Y yo me pregunto, ¿la responsabilidad, la penosidad, la peligrosidad de las enfermeras es menor que para el resto de los profesionales? Por eso esa retribución, los salarios del Partido Popular, es un ataque a las enfermeras de esta comunidad. Por no hablar de la cuestión del relevo generacional, ¿a qué esperan para plantear una alternativa al hecho de que las plantillas de enfermería tienen en un 40% más de 55 años? No solo no aumentan la plantilla, que a día de hoy es menor que la de 2010, sino que además hacen que las enfermeras trabajen en condiciones de desigualdad. Podemos hablar, usted hablaba de la movilidad de las enfermeras, hablamos de la exención de los turnos rotatorios y la pérdida económica que eso las supone cuando llegan a los 60 años. No tienen una alternativa al relevo generacional, no tienen suficiente personal y tienen hasta la extenuación por no renovar las plantillas al personal. Y a colación de esto, y las ratios de primaria, dice, las mejores en esta comunidad autónoma, pero en la enfermería especializada no es cierto que lleguen a la media nacional, están por debajo. Y quizá tenga que ver este déficit de las enfermeras en especializadas con no remunerar de forma especial a las enfermeras especializadas. Por lo tanto, el resumen es peores salarios, plantillas insuficientes, dificultades para las enfermeras más experimentadas, infravaloración de la enfermería especializada y permítame que termine, por tanto, con la siguiente reflexión. ¿Cómo puede mantener usted durante estas semanas la línea discursiva de que los grupos aquí representados vamos contra los profesionales? Los que van contra los profesionales son usted, su consejería, el Gobierno del Partido Popular, que ni respetan, ni cuidan, ni valoran la labor de unas profesionales que son las que sostienen el sistema sanitario. Su política sanitaria sí que va en contra de los profesionales de esta comunidad. Así que le pido que gestione por y para los profesionales, por y para los pacientes, por y para la salud de todas las familias de Castilla y León. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Permítame que, si no le importa, que le corrija en una afirmación. No me habrá escuchado a mí decir que las posiciones de los grupos políticos de esta Cámara están contra los profesionales. Sí, sí, sí.
No, 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 no. Dígame usted cuando lo he dicho, porque nunca, nunca se me ha ocurrido decir eso. Eso se lo inventa usted, probablemente por reacción a lo que algunos profesionales han dicho del debate partidista de la sanidad. Yo no lo he dicho. Algunos profesionales dicen que les parece un ataque a la sanidad pública algunas manifestaciones que se han hecho en relación con la sanidad. Pero fíjese, usted me habla de enfermería y mezcla bastante, hace una mezcla confusa de algunas cuestiones. Termina con el lugar común de que los profesionales no quieren ir a trabajar al medio rural y dice usted que es porque tienen peores condiciones retributivas o laborales. Pero fíjese, en atención primaria no tenemos ningún problema en la cobertura del 100% de los puestos de enfermería. En atención primaria, ningún problema, ni en las zonas urbanas ni en las rurales. Esto ocurre con los médicos de familia, por déficit de médicos de familia o con los pediatras. De manera que su argumento, casi toda su línea argumental, se viene abajo. No hay ningún problema para la cobertura de los puestos, ni siquiera para las sustituciones, porque desgraciadamente las bolsas de empleo están bastante nutridas de personal de enfermería. Desgraciadamente, porque quiere decir que tenemos bastante más enfermeras tituladas que puestos de trabajo. Y a lo mejor uno de los problemas que tenemos es el exceso del número de escuelas de enfermería. Dicho eso, hemos iniciado un proceso de oposición para su estabilidad, de movilidad, con la resolución ya de un concurso de traslados, y en atención especializada también se confunde. Consulte los datos de los ratios de enfermería por población y por camas y comprobará que en Castilla y León estamos una décima por encima de la media nacional. Y en atención primaria ocupamos un lugar que terminar muy destacado y donde, insisto, no tenemos ese problema de cobertura y toda su argumentación se queda en nada en lo que respecta a la enfermería, sin ninguna duda. Muchas gracias.